Gran resultado el que saca el equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en esta ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ese 3-0. Prácticamente tiene a Tigres ya en la gran final de este torneo, que tanto se les ha negado, dos ocasiones para ser precisos. Y hoy se vio bastante bien, a diferencia de lo que habían mostrado el sábado allá en el Estadio Azteca. Hoy Tigres fue otro, fue bastante propositivo, pero hay que mencionarlo también, cambió mucho el destino del partido, esa decisión arbitral del primer gol que parecía estaba en fuera de juego, y eso hubiera cambiado sin lugar a dudas la historia de este partido. Pero a pesar de ello, después Tigres se vino encima, estuvo pues llegando constantemente a la portería de Jonathan Orozco, que si no hubiera sido por el exportero de los Rayados de Monterrey, se hubiera terminado peor, aunque Nahuel Guzmán tampoco estuvo de día de campo. Por ahí llegaron en dos ocasiones y muy buenas y oportunas intervenciones tuvo el patón Guzmán. Hoy, de nueva cuenta, sin André Pierre Guignac, Tigres se mostró bastante bien en la ofensiva, en la delantera, en Ener Valencia haciendo bien las cosas, demostrando que puede estar sin ningún problema ahí cuando el francés pues simplemente no se ha recuperado. Y ahora pues Tigres a pensar primero en Pumas el próximo fin de semana y luego finiquitar el pase a la gran final la próxima semana allá en el territorio Santos Modelo. Mañana esperar a lo que hagan los Rayados de Monterrey, pero podría o se vislumbra ya una final regiomontana, algo que muchos acá se están ya frotando las manos para que suceda.